amiga o amigo del signo Aries, te doy la bienvenida a esta lectura de tarot para conocer acerca de el amor, la salud y también sobre el dinero y el trabajo. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Vamos a iniciar con el amor, amiga, amigo de Aries. En el amor, una carta maravillosa, el 2 de copas. Una relación, yo veo que hay una relación con mucho amor, mucho cariño, mucho afecto. Recuerda que esta es una lectura general. Si es que algún elemento no se corresponde con tu vida, solamente fluye con los elementos más positivos. Yo veo amor en esta relación, veo unión, veo apoyo mutuo en una relación. Puede ser con una pareja, puede ser con alguien de tu familia, puede ser incluso con algún amigo, amiga, con algún colega, pero yo veo una relación de unión que te va a traer muchos beneficios a nivel de, puede ser en dinero, puede ser en estabilidad, puede ser en tranquilidad. En realidad, yo veo, amiga o amigo de Aries, que se va a concretar una relación. El mundo lo que me indica es que se está terminando este proceso de desarrollo y va a culminar bien. Si es que hay una relación que se está creando, que está empezando, va a terminar muy bien. Si es que no tienes una relación en este momento, yo lo que veo es que las personas que están cerca de ti te van a ayudar, te van a permitir concretar planes, proyectos, ideas que tú tienes, van a ser favorecidos por las personas que te aman y que están a tu alrededor. También veo algunos problemas, algunas peleas. Veo peleas en esta relación de la que yo te estaba comentando. Vamos a leer un poquito más acerca de estas peleas para saber a qué se refiere. Parece que es algún problema pasado. Si es que tienes una relación, vas a empezar a pelear, a discutir por situaciones previas, por situaciones pasadas, cosas que ya deberían estar terminadas, deberían estar solucionadas, pero veo que hay algunos problemas que no se han solucionado, que van a retomarse, va a volver a discutirse sobre eso. Debes tener mucho cuidado porque puede tratarse acerca de una traición, puede tratarse también acerca de algún engaño de cualquier tipo, no solamente una traición romántica, sino que puede ser acerca de una mentira, de alguna situación en la que hubo un engaño, por al menos aunque sea pequeño, pero ese engaño, ese problema generó muchas discusiones que ya deberían estar pasadas y ahora van a volver a concretarse en peleas. ¿Qué te recomiendo? Concéntrate en el amor, concéntrate en la unión, concéntrate en concretar proyectos, en concretar ideas, no en el pasado, concéntrate en el futuro y en el presente, ¿sí? Esa es mi recomendación, amiga o amigo de Aries, sobre el amor. Ahora vamos a ver cómo está tu salud. Recuerda poner en los comentarios cómo está todo, si es que esta lectura se ha correspondido con la realidad. También te recomiendo suscribirte para que participes en esta hermosa comunidad que se está formando. Todos dejan unos mensajes muy lindos de muchas bendiciones. Vamos a ver cómo está el tema de la salud. Aries, el 3 de copas, otra vez las copas. Veo que tu salud en este momento tiene mucho que ver con la parte emocional, con cómo te sientes. Ten cuidado con problemas, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, etcétera. Pero el 3 de copas lo que me indica es que puede también haber problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol, con el abuso de sustancias, con trasnochar, con tener un estilo de vida que no sea saludable. Así que, Aries, por favor, protégete, cuídate, debes prevenir cualquier tipo de enfermedad. Así que no te excedas, mantén un estilo de vida más bien tranquilo. Lo que veo es que también va a ocurrir algunos problemas de salud pequeños de aquí y allá, cosas pequeñas.
por ejemplo, una pequeña gripe, algún dolor de cabeza, algún malestar en tus piernas, de todo tipo, pero pequeños, solucionables, que no requerirán mayor problema. Y el sol, mi amiga, mi amigo de Aries en la salud, si es que tú tienes una enfermedad, esta carta me asegura que vas a tener una pronta recuperación, que todo va a estar bien. Si es que tu salud es buena en este momento, esa salud se va a mantener. Yo creo que vas a tener muchas bendiciones en cuanto a salud. Estos pequeños problemas se van a resolver muy fácil. Así que no debes tener ningún tipo de temor con respecto a tu salud, Aries. Qué buenas cartas. Espero que sean muy favorables para tu vida, amiga o amigo de Aries. Vamos ahora a leer acerca de el trabajo y el dinero, que también son elementos importantes. Recuerda que puedes compartir estos videos con personas, una carta que salió por aquí, con personas a quienes amas, también puedes consultar de la persona a la que quieres. Y espero que te sigan gustando estos videos, que los hacemos con mucho cariño. Muy bien, con respecto al dinero y al trabajo, el rey de oro, se viene prosperidad. Se viene mucha tranquilidad económica, Aries. Mucho control, capacidad no solo de generar riqueza y prosperidad, sino de administrarla, de administrar bien ese dinero. No con excesos, no malgastando el dinero que has obtenido, sino con una buena administración, incluso con inversiones, con la capacidad de multiplicar ese dinero. Así que vienen muchas bendiciones para ti, Aries, en este día. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas de tarot. Mira, parece que en el pasado has tenido alguna decepción, algún problema a nivel económico o en el trabajo. Esos problemas lo que te sirven son como elementos de experiencia y debes continuar. Mira, las espadas a veces tienen una connotación un poco negativa, pero el 6 de espadas lo que me dice es que tomes esas experiencias negativas, también las experiencias positivas, los conocimientos, y partas hacia nuevos rumbos, hacia nuevas experiencias, hacia nuevas aventuras en cuanto al dinero y al trabajo. Esta carta es muy beneficiosa porque lo que me indica es que pese a haber tenido algún problema, algunas malas experiencias en cuanto al dinero y el trabajo, esas te sirven como experiencias para un mejor futuro. Y finalmente, el Caballero de Espadas. Debes concentrarte, o más bien eres una persona que se concentra mucho en la justicia, en lograr un ambiente justo en el trabajo, un ambiente justo en el hogar en cuanto a los gastos, y es importante que te aferres a esa justicia. Eres una persona también madura y dispuesta a luchar, a trabajar, a meter mucho esfuerzo, mucha fuerza a tu vida laboral y a la obtención de dinero. Vamos a hacer una lectura un poquito más completa de esta carta final. Mira, otro caballero, el Caballero de Copas, lo que me indica es que también tienes estabilidad emocional. Así que yo te recomiendo, amiga, amigo de Aries, que utilices esa madurez que has logrado, esa madurez que se ha formado a través incluso de malas experiencias. Uses esa madurez para seguir adelante, para avanzar. Si es que hay problemas económicos en este momento, yo creo que se van a solucionar en el corto plazo. Si es que tu situación económica actual es buena, lo que te recomiendo es que luches por la justicia dentro de tu trabajo, por un uso justo del dinero en tu familia, etc. Y una carta final. Mira, otra vez del mundo, una carta maravillosa. Lo que me indica es que en el trabajo y en el dinero se va a concretar
una situación de estabilidad material muy importante. Mira, vas a conquistar el mundo. Así que son cartas muy favorables para ti, Aries. Espero que te haya gustado esta lectura de las cartas. Mi nombre es Julio y te recomiendo que veas otros videos del canal que están por aquí. También recuerda ponerme en los comentarios cómo estás y si es que puedo hacer alguna lectura para ti, porque los días martes y viernes hacemos lecturas en vivo y normalmente comienzo con mensajes de los suscriptores. Espero verte muy pronto. Chao, un abrazo muy fuerte y recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Chao.